Muy bien, muchísimas gracias entonces por permanecer con nosotros, nuestro segmento de Acolitas, que hoy tiene muchísimos invitados, la verdad, y a nosotros eso nos encanta, Viviana. Tienes a tu lado derecho un cachorrito verdadero. Un cachorrito un poco más grande. Estamos recargados aquí y sí, estoy con este cachorrito que tiene casi... Es una y cosa de aquí locos. Está mi hijo Ernesto, que es el que se encarga de cuidar a este cachorrito mientras está con nosotros. Así que, bienvenidos. Hola, Ernesto. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te gusta tu cachorrito? Bueno, de al que estás cuidando. Sí. ¿Cómo haces para que cuidarlo bien? ¿Le abrigas? ¿Le das de comer? ¿Qué haces? Cuéntale, ¿le das de comer? Ok, bueno, ya vamos a conversar un poquito más después con Ernesto. Te damos la bienvenida también, ¿tu nombre es? Cristina Alarcón. Hola, Cris, ¿cómo estás? Vemos que tienes aquí, sí. Este es grandote. Claro, su nombre es Pocho. Lo rescaté hace 2 años ya. Él es un verdadero sobreviviente, le ha pasado de todo, la verdad. Pocho, Puchito, cuidado. Chiquito, despacio, qué chiquito. Se le rompió el ligamento de la rodilla, por eso le van a ver que si se sienta, se sienta con la pata estirada. Le sacamos un tumor cancerígeno también. Entonces, Pocho ha pasado. El que vamos a tratar hoy, ¿cómo es que ambientarse a un hogar una vez que son rescatados? Digo yo, y esto ustedes sabrán responderme si es verdad, ¿son más agradecidos estos perritos que son rescatados que algunos otros? Sí, yo creería que sí. ¿No sé si puede ser así? Sí, yo creería que sí. La verdad es que los perritos rescatados siempre te van a agradecer por lo que hiciste por ellos y siempre van a estar agradecidos de haber tenido este cambio de vida. Ellos se dan cuenta, Vivi, de la diferencia, del cambio, y creo que son amigos ya para siempre. Claro, por supuesto. Tenemos que tomar en cuenta que son perritos que han pasado situaciones muy complicadas en la calle. Entonces, del momento en que ellos encuentran un lugar estable permanentemente... Pocho, ven acá. Pocho, no me... Pocho. Obviamente van a adaptarse muy bien y en ese hogar van a entregar todo el amor que tienen. Es importantísimo, por eso que usted... ¿Cuál es la forma de adaptarle a un cachorro o a un perrito que ha estado, si es que rescatamos o a través de alguna fundación? Bueno, hay que tomar en cuenta que cuando son cachorros es mucho más fácil la adaptación que cuando son adultos. El proceso es distinto en cada caso, por eso tenemos que tomar en cuenta el carácter de cada perrito y la disposición de cada familia al adoptar un perrito de tal o cual carácter. No es que nosotros vamos y elegimos un perrito el que más nos gusta, sino tenemos que ver el que se apegue más a las costumbres que nosotros tenemos como familia, en cuanto a actividad física, espacio, como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. ¿Cómo has hecho tú? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, claro, nosotros lo que hacemos, yo soy de la Fundación ALA, que hacemos igual es buscar, como dijo Vivi, ¿no?, que se adapte al perro. A veces la gente dice, ¡ay, qué lindo este perro chiquito! Pero resulta que tiene mucha energía y la persona es sedentaria, entonces no va a compaginar. Entonces, por ejemplo, para Pocho sí buscamos una familia que haga ejercicio, porque Pocho, como ven, tiene bastante energía. Ejemplo es que Pocho no puede vivir con otros animalitos. Él ha pasado por entrenamiento y realmente no sabemos del pasado que tuvo y él no puede vivir con otros perros, por ejemplo. Puede haber problemas. Puede haber problemas. ¿Él está en adopción en este momento? Él está en adopción, Él tiene 5 años. Tiene entrenamiento básico porque lo hemos llevado en un entrenador. No es que es un perro extremadamente agresivo, no lo es, como puedes ver está ahí con el otro perrito, y no es que se porta agresivo, pero hay que tener cuidado por el tamaño también que tiene. Es un perro grande y es muy un perro grande y fuerte. De mucha fortaleza. Entonces igual la adopción de él incluye el entrenamiento en un lugar que se llama El Pastor con Rubén Cordero, que es el entrenador con el que trabajamos. Buenísimo. Porque eso sí nos parece importante, que un perrito como él
tenga una persona que sí pueda manejarlo, y por eso incluye el entrenamiento. Eso me parece que es imprescindible, es decir, no es solamente de ir a adoptar. Si usted cree que el cachorro en este caso necesita entrenamiento, uno puede también aprender a entrenar, me parece. Por supuesto que sí, y es muy bueno el que nosotros... muy oportuno que nosotros veamos esa opción en un entrenador. No solamente la idea de como en una escuela y llevar al perro o que le pasen retirando y al final del día que lo vayan a dejar. Porque lo que obtenemos con esto es que después del periodo de adiestramiento, el perrito le va a hacer caso al entrenador, pero no le va a hacer caso a las personas de la familia. Entonces, la opción de ver una persona que nos enseñe cómo manejar las actitudes de nuestro perrito y saber cómo nosotros podemos manejarlo es lo más indicado. No mandarlo a una escuela por que esté pase tranquilo y después nosotros llegamos a la casa y el perro va a estar excelente. No, no es, sí. No funciona así. Sí, más bien, él se va a portar bien en la escuela mientras está con su entrenador, pero en la casa va a seguir estando ansioso porque nosotros no sabemos cómo controlar su estado de ansiedad. ¿Con qué fundación me decías que trabajas tú? Al Ecuador. Al Ecuador. ¿Cómo podemos contactarlos? Claro, estamos en el Facebook como Al Ecuador, igual en el Instagram y en el Twitter. Ok, facilito. Entonces, tenemos unas claquetas, me anuncian, en la que vamos a poner también otros cachorritos, si no me equivoco, son cachorritos. Vamos a ver, para que usted también pueda tener la posibilidad de adoptarlos. Dice ahí, contacto Mauricio Vargas, del teléfono 096-9358-907, 096-9358-907, Luciana, edad 5 meses, uy, cachorrita, por supuesto que sí, recomendado entonces, no sé si es que haya otro más. No, me lo confirman, ahí estamos. Cachorrita más. Tenemos de ellos, por favor, nuevamente, como siempre les decimos, adopten. Me parece que este año ha estado bueno en cuanto a el tema de los ruidos, ha sido menor el uso de pirotecnia. Vamos a ver, esto es de a poco, ¿no? Esto es de, para que los perros vayan, vayan pasándola no tan mal el momento de fin de año, de fiestas. Es de a poquito, me parece que ha habido un cambio ahí. Bueno, creo que sí fue menor que el año pasado, pero tenemos que recordar que no solamente afectamos a la fauna urbana, sino también a personas de la tercera edad, personas con autismo. Entonces, tenemos que ir un poquito más educándonos en el tema de ser un poco más empáticos con la gente, con los animalitos, y saber que les causamos un sufrimiento que en realidad no vale tantísimo la pena. Que así sea. Ojalá nunca dejaremos de dar este mensaje. Nosotros lo que sí creemos es que de a poquito vamos a ir concienciándonos. Cuando son las 11:38, nosotros, como siempre, Viviana, te decimos muchas gracias. ¿Este perrito tiene ya nombre o no todavía? ¿Cómo se llama el perrito, Ernesto? Molar. Molar. Molar, qué lindo nombre, Molar. ¿Está en adopción? Sí. ¿Sí, también? Muy bien. Sí. Ya lo saben, entonces, antes de que... Mucho cuidado con los pequeños perros. Hay que tener mucho cuidado, estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por venir a visitarnos, ¿eh? Nos encantó. Ernesto, ¿vas a venir con más frecuencia? ¿Sí? Buenas, excelente. Nos vamos entonces a la pausa. Cuando son las... ¿Me confirman pausa? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Con Amelina? Ah, muy bien. Ok, nosotros nos despedimos entonces, Ame. Ya seguimos contigo. Chau, chau.